Felipe González Villegas, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representante personal del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Recibámonos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Nos honra con su presencia en este día el profesor Emilio Isaac Coronado Busaní, coordinador del Colegiado Nacional de Formación Sindical del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sea usted bienvenido a nuestro estado. Se encuentra con nosotros el maestro José Felipe Ignacio Díaz Grande, secretario general de la sección 55 del CENTE. Nos honra con su presencia el profesor Humberto Hernández Hernández, invitado especial. Bienvenido, maestro. Es un placer presentar al profesor Ismael González Corona, presidente colegiado del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Bienvenido, maestro. De igual forma, nos honra con su presencia el maestro Fernando Teosol Sánchez, director de la Escuela Secundaria General Presidente Juárez. Bienvenido, maestro. Tengo el agrado de presentar al profesor Ulises San Pedro Pérez, secretario de Formación Sindical de la sección 31 del CENTE. Bienvenido, maestro. Y es un placer presentar al profesor Demetrio Rivas Corona, secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, maestro. De la misma manera, nos honra con su presencia el equipo de formadores del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Sean ustedes bienvenidos a nuestro estado. Sabemos y estamos convencidos de que es a través de la educación pública como 35 millones de mexicanos pueden aspirar a obtener mejores oportunidades. Así que seguiremos luchando con toda nuestra capacidad de fuerza y nuestro sindicato por una educación de calidad con equidad. Solicitamos la presencia y el mensaje de bienvenida por el maestro Demetrio Rivas Corona, secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fuerte aplauso para el maestro. Buenos días, compañeras, compañeros. Sea bienvenido maestro Felipe González Villegas, representante personal de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre. Llévele mi reconocimiento, pero además el agradecimiento por todo el apoyo que recibimos para que, como él lo dice, hacer que las cosas sucedan. Y las cosas suceden a través de la exigencia de quienes representamos. Un saludo, maestro, a nuestro presidente, y al mismo tiempo le saludo en la representación que trae maestro Felipe González Villegas. Maestro Emilio Coronado, sea bienvenido con todo su equipo de formadores, sabedores del compromiso que genera en la organización sindical para que podamos tener esa identidad, tener esos conocimientos que nos sirvan en el ejercicio cotidiano, en los liderazgos que cada uno representa. Y sea bienvenido, maestro Enrique, con todo su equipo, a esta su entidad, la Escala. Maestro Felipe Díaz Grande, sea bienvenido, de la mano sección 55. Maestro Ismael, presidente de la Federación, Humberto, sean bienvenidos todos compañeros y compañeras. Hoy les saludo, pero además quiero reconocerles su presencia, porque en un día final, el sábado, igual a veces nos topamos para agendas personales, hoy la presencia de ustedes nos compromete aún más, porque sabemos del interés que tienen
para que podamos compartir estos conocimientos en esta jornada de habilidades para la gobernanza, liderazgo, condición. Dijera, y lo dice muy puntual nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, estamos condenados a hacer las cosas bien, estamos condenados a hacer las cosas bien, pero además hacerlas a la primera. Los compañeros a quienes representamos no nos admiten que podamos equivocarnos. Por eso el prepararnos, por eso el compartir, por eso el informar, esa es la responsabilidad de todas y todos los presentes, de los liderazgos que representamos desde la escuela, en la delegación, en los centros de trabajo, en el propio Comité Ejecutivo Seccional. Hoy les reconozco, les saludo, les doy la bienvenida. Sí espero que podamos obtener un producto de identidad, un producto de gobernanza, un producto de ejercicio para que podamos ir construyendo esos liderazgos, esa identidad, esa institucionalidad, no callados, sí en el debate, sí en la propuesta, una propuesta viable, una propuesta que venga a fortalecer a nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A quienes nos ven y nos siguen en nuestra plataforma Sección 31 Vivo. Saludo al maestro Juan Díaz de la Torre, agradeciéndole todo el apoyo para fortalecer a las organizaciones sindicales del país y hoy específicamente a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De la misma forma, saludo a todos mis compañeros y compañeras activos y jubilados que son agremiados en la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos estamos preparando, nos estamos capacitando para servirles mejor, para que podamos fortalecer a nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en algo muy importante, que es siempre, sin descuido, porque ese es un compromiso y un reto de atender con calidad, con calidez, nuestra materia de trabajo, que es la educación. Compañeras y compañeros, por la educación al servicio del pueblo. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.